poquitito de los tiempos. Porque ustedes, ustedes docentes, la más joven, los 25 que están ahora acá, los chicos también, ven alrededor de la escuela los vehículos que hay hoy. Yo vivía acá de la cancha de Central 6 kilómetros, venía en Sulqui o en Jardinera. Me acuerdo bien, por allá por el año 1959, había llovido tanto, tanto, que veníamos y el agua, los huellones que había con la jardinera, llegaba hasta el eje. Pero veníamos a la escuela, nos poníamos un poncho arriba, atábamos el sulky acá al costado, se largaba a llover y corríamos a buscar los ponchos y los poníamos en la entrada de la escuela, para que no se nos moje. Todo un recuerdo, una historia. Los chicos se deben acordar cuando fuimos al viaje de estudio, en la colonia, con el director, don Roy, y la señora. Ustedes deben recordar de la señora. Ah, recuerdan, ¿eh? Se la dibujo. Petiza la ceja por acá, pintada en aquel tiempo, por acá. Se armó una de almohadazos a la noche en la colonia que se enojaron tanto, se deben acordar los chicos. Se armó una bataola con las almohadas que si no nos poníamos a dormir, nos íbamos arriba al colectivo y nos traían de vuelta. La noche siguiente cenamos a bañarse. Don Royben agarró una manguera y con la manguera fría nos bañaba al estilo colimba. Estilo colimba. Nos enojamos porque ¿cómo nos vamos a bañar después de cena? La cuestión es que nos bañaron así con la manguera. Estaban tan enojados que nos querían traer de vuelta. Pero nosotros disfrutamos los días allá. ¿Y cuántas otras cosas? Por ejemplo, como decía recién la directora, cruzábamos acá, iban a carpintería, allí, Don Martín, Don Viñolo. ¿Eh? Qué lindo recuerdo, ¿no? Pero realmente, el sacrificio que uno hacía en Sulqui, me acuerdo un año había faltado, de todos los días de escuela, había faltado 3 días, nomás había faltado tenía. Y eso que uno vivía en el campo. Frío, no frío, y a veces uno hoy tanto frío, y hoy tan moderno todo con la calefacción, y nosotros estábamos a la intemperie, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, hoy uno ve todo tan lindo, pero disfrutemos la comodidad, ¿no? Pero cuando uno retrocede 50 y más años, yo claro, había repetido, yo tenía que haber terminado el año pasado, era un poco de burrito, y repetí segundo grado repetí, entonces me acompañan los que tengo hoy de compañero. Hay otros que han repetido también. Sí, hay uno que se ríe. Claro. Entonces, terminamos, cumplimos los 50 años en este año. ¿Verdad? Pero si no, tendrían que haber estado el año pasado. Todos recordarán cuando fuimos en primer año, en la escuela vieja, como se comentaba antes, teníamos las sillitas cuadraditas, las mesitas cuadraditas, y nos sentamos de a cuatro. Estaba José Luis Bellini, que estaba en la misma mesita conmigo. Y empezamos con la sillita a empezar a hacer así. Se enojó tanto a la maestra que a mí y a él nos ató con una soguita, nos ató de la silla. Claro, pero tocó la campana. Había que ir al recreo. Él y yo, los dos con la sillita, corriendo y jugando con otro chico en el patio también. Pero el que se portaba mal, quedábamos 5 o 10 minutos todos acá en penitencia y después nos dejaban ir en casa. Y si no, nos tiraban la oreja. Hoy usted, docente, ¿puede tocar a un chico?